Hola, pues esto es Copia el Ruido. Copia el ruido. Curiosidades y más presenta. Lucerito Mijares confesó que Mijares no quería que ella hiciera el mago, pero así lo convenció. En una entrevista que le hizo TV Notas a la hija de Lucero y Mijares, la cantante comentó varios detalles como la verdadera reacción de su mamá y papá ante el protagónico que va a realizar en la obra El Mago, y es que es algo que deseó por mucho tiempo. Y mi papá, pues al principio, digo, se emocionó mucho. Dijo haciendo unos gestos y agregó, pero esperaba platicar con Juan. Yo ya quería que platicara con Juan, porque pues ya, o sea, ya quería que mi papá dijera que sí. Para ya empezar, y algo triste dijo, si mi papá decía que no, pues todo se iba a la basura. Pero afortunadamente dijo que sí. Cuando le preguntaron si Mijares se hizo del rogar, ella respondió, un poquito. Sí, pero aquí entre nos, como soy la consentida, dijo algo tímida Lucero Mijares. Logré convencerlo. Ambos me dijeron algo muy padre, que me van a apoyar siempre en todo lo que quiera, porque lo único que desean es que yo sea feliz en la vida. En cuanto a cómo se encuentra su corazón, si tiene novio o algún pretendiente, así respondió. Bastante bien, la verdad. Mi amor platónico siempre será Melendi. Lo amo para toda la vida y agregó. Ojalá algún día se case conmigo. Dijo bromeando. Y hay muchos chicos ahí. Es bastante monos. Y cuando le preguntaron si le gustaría enamorarse, la hija de Lucero así respondió. Creo que ahorita está medio complicado. Con todo esto, pues, de la obra y demás. Estoy muy ocupada, pero si se da, yo más que feliz. Dijo muy sonriente la también ahora actriz. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Mijares, que casi no quería que Lucerito Mijares trabajara en El Mago? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.